Vale, aquí has puesto un 1. Bien. Y ahora has puesto aquí 1 por 10 partido 1 por 10. 1 por 10 partido 2 por 10. Y 1 por 10 partido 5 por 10. Bien, eso está bien. Son fracciones equivalentes, pero no tienen el mismo denominador. Esto va a tener denominador 10, 20 y 50. Eso no es lo que se busca. Lo que se busca es hacer el mínimo común múltiplo, que es 10, para que las tres tengan el mismo denominador y se puedan operar. Y tú no, si multiplicas por 10, no consigues el mismo denominador. Aquí consigues un 10, un 20 y un 50. Entonces lo que se hace es esto. Para obtener una fracción equivalente a 1 partido 1 que tenga 10 en el denominador, se divide el 10 entre 1 y lo que te da, que es 10, se multiplica por 1 y te da 10. ¿Vale? Una fracción equivalente a 1 medio que tenga 10 en el denominador. 10 entre 2, 5. 5 por 1, 5. ¿Quién ha dicho 20 partido 2? ¿No veo, no? Y ahora, un quinto. Una fracción equivalente a un quinto que tenga 10 en el denominador es 10 entre 5, 2 y 2 por 1, 2. Pues entonces, aquí te quedaría 10 partido 10. Aquí 5 partido 10 y aquí 2 partido 10. ¿Cómo? 20. 5. ¿Vale? ¿Ves esto o no?